¿Qué tal? Damos inicio a este especial de prensa, particularmente muy importante por nuestra invitada especial, porque vamos a tratar de repasar en algunos minutos lo que ha sido la gestión de este gobierno ya en un año, el gobierno del presidente Gabriel Boric, y por supuesto también todas las políticas implementadas como de alguna u otra forma han aterrizado o siguen aterrizando en nuestra región de Los Lagos. Con agrado presento y le doy la bienvenida a esta casa periodística a Danitza Ortiz, la secretaria regional ministerial de gobierno, quien por estos días naturalmente ha tenido una extensa labor. Y siempre, por las características de la Secretaría, ¿no? Sí. Bienvenida. Gracias, Gustavo. Un gusto visitarles. Para nosotros es bien importante desde la Serenía de Gobierno poder llegar hasta los medios de comunicación, especialmente si es presencial, porque es otra, claro. Es otro el tono, ¿cierto?, en que se da la comunicación. Sí, sí. Así que agradezco la invitación y que se abran las puertas de este espacio acogedor, por lo menos. Por el contrario, digamos, nosotros estamos muy agradecidos también que haya tenido la disposición de venir hasta nuestro estudio y poder conversar de lo que es relevante para la región hoy, digamos, usted es la vocera de gobierno en la región. Pero conversemos un poquito antes de usted, digamos, que, para que la gente también, nuestros lectores, televidentes, en fin, la conozcan un poco más para saber ¿cuál es la autoridad que hoy día nos visita? Sí, bueno, mi nombre es Danitza, como tú decías, yo soy de profesión médico-veterinaria. Y me ha pasado en otra entrevista que dice, ¿cómo llega entonces a la Serenía? ¿En qué momento hace el paso desde el mundo veterinario a ser Serenía de Gobierno? Y la verdad es que desde el mundo universitario, hasta antes de ser Seremi, siempre me dediqué a trabajar con organizaciones sociales y muchas veces como dirigente de organizaciones que tienen que ver con principalmente con líneas medioambientales. Así que eso, nací en Concepción, estudié en la Universidad de Concepción y luego migré. Tenemos algo en común. Sí. Y luego migré a Puerto Octay. Me encanta Puerto Octay. Ahora estoy más distante por razones laborales, pero ahí lo tengo en el corazón. Pero también entiendo que está incursionado en el ámbito político, bueno, era su cargo político, ¿no? Sí. Pero la previa a este cargo también ha tenido algún grado de participación desde el punto de vista de lo que es enfrentarse al elector, por así decirlo, en alguna candidatura o algo por el estilo. Por tanto, también hay un bagaje en ese sentido, ¿no? Sí, efectivamente. Fui candidata concejala en Puerto Octay y candidata diputada en las últimas elecciones por el Distrito 25. Así que claramente hay duro, un... Duro ese distrito. Sí, es un distrito complejo. Sí. Y les voy a contar como anécdota a propósito, que a propósito de las tareas de la CGGOP, yo conversaba con el equipo el otro día porque hacemos mucho terreno, mucho despliegue para poder bajar las políticas públicas, hacer volanteo en las calles. Entonces yo les decía, es primera vez, salvo cuando son actividades de los grupos ambientalistas, que volantear es tan bien recibido porque entregas información. Siendo candidato o candidata, la gente tiene un rechazo inmediato porque, bueno, sabemos también que la política tiene un desprestigio que no es de ahora nomás. Desde el 91 en adelante, como fenómeno nacional, hay un desprestigio a la clase política que también tiene que ver con un alejamiento que la misma gente tiene a la educación cívica. A cómo hacemos política más allá de la militancia. Se ha ido perdiendo mucho eso, ¿no? Claro, entonces efectivamente el Distrito 25 tiene mucho de eso, de mucho desconfianza, pero también es un desafío eso. No, por supuesto. Sí, así que... No cabe duda, digamos. Uh-huh. Además, quien más mejor conoce el sentir de la comunidad, ¿no? Es una autoridad como en el caso suyo, que tiene que estar permanentemente en distintos territorios de la región para ir conociendo también las inquietudes. Por tanto, es un paso complicado, importante. Sí, sí, efectivamente. Bueno, y ahí desde la Serenía y como mandato del presidente Gabriel Boric, tenemos súper claro que no nos sirve tener autoridades del gobierno, me incluyo, que estemos en la oficina.
tenemos que estar en el terreno, la gente agradece mucho eso. Es más, en los espacios de diálogo que hemos tenido con organizaciones sociales y con dirigentes y dirigentas, nos plantean lo mismo. Queremos verlos más y cuando ya sienten que hemos cumplido, agradecen el hecho de que hayamos llegado y hayamos llegado con información, por ejemplo, o con las mismas capacitaciones que entregamos desde la Seremía de Gobierno a través de la División de Organizaciones Sociales. Ah, sí. La 2. La DOS, la 2. Sí, exactamente. Seremi, estamos a un año ya del gobierno. Se dice que se ha avanzado, que Chile hoy es mejor que hace un año. Es parte del discurso que incluso usted transmite. ¿Cuánta convicción hay en esa frase, no? Sí, yo creo que hay mucha convicción en ello, porque también hay que entender cómo fue este 2022, en qué contexto se daba, en qué contexto mundial se daba a propósito de volver de procesos de pandemia, de recuperarse de una pandemia. Por lo tanto, ahí solamente en términos incluso lógicos, uno sabe que ya hay un mejor escenario, pero como gobierno, y de hecho al inicio hubo varias especulaciones de cómo se podía desarrollar el gobierno del presidente Gabriel Boric, y más allá de todas las especulaciones positivas y negativas, yo creo que esa convicción de que tenemos un buen desarrollo del primer año es completa. Ya, ¿desde qué sentido? Hemos logrado impulsar políticas de Estado, políticas públicas que buscan también responder necesidades que las mismas personas plantearon en todo momento, tanto de la campaña del presidente Gabriel Boric y cada vez que las encontramos y nos vemos con las personas en las calles. Ejemplo de eso, por ejemplo, es el copago cero, que es algo súper importante que permite que ahora estos tramos 6D de Fonasa, ¿cierto?, no paguen por servicios de salud en el sistema público de salud. Y a nivel regional, eso también se materializa de manera relevante, más de 260.000 personas ya se ven beneficiadas por eso. Una cifra menor. No es una cifra menor, sobre todo cuando hablamos hoy día de salud, que es algo tan importante. Tener la preocupación, por ejemplo... Me interesa mucho, si usted me permite, llevarla, digamos, a ese ámbito, porque yo soy de los tal vez de los pocos que piensa que, siendo periodista, que en muchas ocasiones, ¿no?, los medios de carácter nacional, contra los cuales no tengo nada, pero se privilegia mucho la noticia impacto, ¿no? Y el interés respecto de las políticas que van en beneficio de las personas, muchas veces no parece ser noticia. Pero lo que realmente le interesa a la gente es saber por el tema de la pensión, del tema de FONASA, copago, en fin, digamos, también del tema de la reforma tributaria, en fin, hay una serie de aspectos que constituyen en realidad avances que no son debidamente socializados o bien visibilizados por la población, precisamente por eso, digamos, ¿no? Sí, y para la gente, tú lo dices súper bien, Gustavo, para la gente es un tema importante la salud. Claro. Para la gente es importante, por ejemplo, y a propósito de que estamos en marzo, hace poquito conmemoramos el 8M, el Registro Nacional de Personas Cuidadoras. Ajá, ¿ya? Sí, es claro. Algo realmente importante, es un avance importante, y de hecho que va en la vanguardia de todos los avances mundiales a propósito del reconocimiento de las mujeres en todos sus roles. Ahora, en el trabajo de cuidado no solamente son mujeres, hay un número menor, pero también hay hombres que hacen esa tarea. Y de gobierno se avanza en este registro, ¿cierto?, nacional de personas cuidadoras, que lo que busca es aliviar un poquito la carga de quienes hoy día tienen que dedicarse a cuidar a personas enfermas, familiares, los padres, a los hijos, a las hijas, y que de repente ayudarles a que tenga prioridad en la atención de servicios públicos, que es la primera patita, digamos así, de este registro. Media hora, 15 minutos son elementales. Ya, a mí me ha tocado hacer trabajo de cuidados y claramente, o sea, el tiempo, 10 minutos, uno se desespera. Entonces, ¿cómo tú respondes también a eso? Y quizás no le suben tanto el volumen en los medios de comunicación, pero para eso estamos nosotros también desde la vocería en toda la región tratando de subirle el volumen a ese tipo de cosas. Ya, en la misma evaluación del primer año, la inflación, logramos que manejar, ¿cierto?, y bajar en relación a los dos años anteriores. Eso igual es importante porque eso afecta directamente al bolsillo de las y los chilenos.
Se habla mucho de los problemas económicos que tiene el país. Se privilegia en el fondo de decir eso, pero si uno va a las cifras, ¿no? El ministro Marcel no ha errado en sus pronósticos alentadores y que no se le creían al comienzo. Sí. Y progresivamente el país se ha ido estabilizando y no tenemos una inflación como Argentina, más del 100%, ¿no es cierto? Por el contrario, estamos hablando de décimas que a favor o en contra, ¿no? Pero que manifiestan un grado de estabilidad. Claro, efectivamente. Entonces, ahí siempre la invitación para las personas es que vayamos en términos concretos, más allá de repente de las polémicas o comentarios que se pueden hacer por diversas razones, que vayamos en términos concretos viendo cómo, si comparamos nuestra vida hoy día versus 10 meses antes, vamos a notar que hay un cambio sustancial. El mismo aumento del sueldo mínimo. Ya en 20 años no se había hecho un aumento sustantivo del sueldo mínimo. Ya, y eso, y yo lo decía ayer en el medio, 410 mil pesos como sueldo mínimo probablemente para muchas familias no sea suficiente. Ya, porque solucionar gastos de colegio de las niñas y los niños y los adolescentes, la alimentación, el transporte, vivir, poder pagar a veces arriendo cuando la gente no es dueña de sus hogares, resulta caro. Ya. Y probablemente 410 mil pesos en algunas familias, las que son más numerosas, no sea suficiente. Sin embargo, es una señal de gobierno de cómo nos interesa poder ir aliviando la vida de las personas. Claro. Entonces, ahí también hay medidas que entregan señales concretas. Claro, y manteniendo la billetera fiscal ahí de manera muy rígida, como lo ha hecho el ministro Marcela. Claro. Hacienda en Chile es una de las mejores evaluadas a nivel latinoamericano, incluso a nivel mundial. Por tanto, eso es un soporte interesante para un gobierno joven como este, ¿no? Sí, de hecho, lo decían hace un par de semanas atrás, Chile hoy día, dentro de la región de Latinoamérica, es considerado uno de los países más confiables para invertir. Entonces, eso ya nos habla de cómo Chile se ha ido posicionando, independientemente de, como tú dices, Gustavo, de quizás los prejuicios que hayan en torno, no solamente a un gobierno joven, sino un gobierno que además, dentro de sus líderes y lideresas, tiene también personas jóvenes. Lo que no quiere decir que no tengan las capacidades, ¿cierto? No, entonces, claro. Yo he sido profesor, digamos, y en alguna universidad, y lo primero que digo es que hay que confiar en la gente, en la gente joven. Si lo vas a hacer una discriminación, ¿cuándo vas a entregar tú una oportunidad de gobernar, ya sea una región, incluso el país, como es el caso de ahora? Entonces, tal vez culturalmente eso ha costado entenderlo, pero si hay un camino comunicacional que permita que la comunidad vaya entendiendo los pasos que se dan, bueno, es muy probable que porque aquí todo se rechaza en primera instancia. Hay que dar. Pasa en todos los gobiernos, pero aquí en este caso uno que ya es viejo y ha visto tantos gobiernos, bueno, también le queda esa duda, así que efectivamente el mundo político está actuando con la racionalidad de vida en relación al presente y al futuro que estamos y vamos a vivir, ¿no? Sí, a propósito de eso, lo que tú planteas de, claro, lo primero que hacen se hace es rechazar. Es inevitable pensar en lo que sucedió hace unos días con el cierre de la puerta, en el fondo, claro, a legislar y debatir sobre, sí, la reforma tributaria. Sí. Algo realmente importante. Por capricho, por una cosa o la otra, digamos, cosas se rechaza o se evita un proyecto que es importantísimo, particularmente en el tema de las pensiones, por ejemplo. Claro. Entre otros aspectos, ¿no? De un proyecto del gobierno que es uno de los más relevantes, ¿no? Sí, ahora ahí es importante poner énfasis que si bien hoy día se cierra la puerta al debate de la reforma tributaria, no se cierra la puerta a seguir trabajando en lo que tiene que ver con la reforma de pensiones. Claro. Ya, y eso es importante darle énfasis, porque de hecho esta semana, ayer, fue la segunda sesión de la mesa técnica.
ya que se genera a propósito de recabar y tomar perspectivas de distintos actores, desde el mundo del gobierno, desde el mundo económico, desde las dirigencias sociales o del mundo social, de ver cómo la reforma de pensiones podemos llevarla como proyecto de gobierno, a pesar de lo que ha pasado con la reforma tributaria, y cómo hacer que el proyecto inicial sea perfectible. Y yo creo que ahí también es importante reconocer que desde el gobierno del presidente Gabriel Boric, desde un inicio, no solamente hemos estado abiertos y abiertas a recibir críticas, sino que además tenemos una actitud dialogante constantemente. Y eso es importante. Porque claro, algunos le llaman voltereta, uh-huh. y otros pensamos que es parte de no solo un aprendizaje en hacer y ser gobierno, ¿no? Pero progresivamente, tanto la participación, el tema de las 40 horas, por ejemplo, cuánto diálogo hubo, ¿no? Claro. El tema de la reforma tributaria también, ¿no? 8 meses estuvo conversando con los distintos actores, ¿no? Por tanto, lo que tú señalas, de un gobierno dialogante, eso es efectivo. Solo que a veces está como lata, digamos, después de tanto tiempo de dialogar por algún capricho, alguna situación política X, digamos, el mundo político termina no valorando lo que se ha hecho de forma previa, ¿no? Claro, yo creo que eso tiene que ver también con un poco con la coherencia. Ya, ¿qué buscamos? Es decir, hoy día quienes tienen un rol importante en términos de representar a la ciudadanía no solamente representan a quienes votaron por ellos y por ellas, ya, incluso quienes hoy día somos autoridades de gobierno, no representamos solamente a quienes votaron por el presidente Gabriel Boric, representamos al grueso de la ciudadanía. Es lo que se tiene que hacer. Y a partir de eso, el llamado que nosotros y nosotras hacemos hoy día desde el gobierno es precisamente a eso, a que ningún sector se reste de poder dialogar, de poder entregar las críticas en el momento de la crítica, entregar apreciaciones en el momento de la apreciación, entregar sugerencias para resolver un tema que nos parece que no está abordado de la mejor forma en el momento. De tal manera que cuando llegue el punto donde hay que aprobar o rechazar reformas que son tan sentidas, ya que responden a, o que van a abrir, por ejemplo, el paso a tener mayores derechos sociales o garantizar derechos sociales directamente a la ciudadanía, que ese momento en que se tengan que aprobar o que se tengan que legislar, vayan pensando siempre en mejorar la calidad de vida de todas y todos los chilenos, de la mayoría de los chilenos. Uno se siente desde una mirada no solo profesional, sino aquí como ciudadano, impotente que un 2% del país defina el destino de una política que puede beneficiar al 88% de la gente. Entonces, yo creo que decías en algún momento, por el chichito 25, pero también a nivel país es un tema recurrente, particularmente de manera actual, por así decirlo. Sí, pero ahí la visión que tenemos sigue siendo esperanzadora desde el punto de vista son cosas distintas. Claro, tenemos toda la disposición de seguir insistiendo, porque en este contexto tenemos que responder a un mandato ciudadano. Correcto. Y la prioridad es esa. La gente nos pidió mejorar en las pensiones, la gente ha pedido mejorar el sueldo mínimo, la gente ha pedido que haya justicia tributaria, la gente ha pedido que tener un buen vivir. Las 40 horas que tú dices, súper importante. La gente pedía más tiempo para mejorar su vida familiar, pedía más tiempo de ocio, pedía que los trabajos no fueran tan esclavizantes, porque lo esclavizador de un trabajo no va en sintonía con la eficiencia que puede haber laboral. ¿Ya? Entonces, de la misma forma, la invitación es que todos los otros proyectos de ley se vean desde esa perspectiva. ¿A quién respondemos hoy día? Y después, bueno, la gente lo va a hacer sentir. Exacto. Ahí en la Seremi de gobierno, muchos proyectos que van en beneficio de la gente, de las organizaciones sociales, de los medios de comunicación, y que
creo que ya estamos en los tiempos en que ustedes como Seremi me están dando a conocer alguna de esas iniciativas, ¿no? Sería interesante que la gente también conociera, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los principales puntos de apoyo que se están entregando? Sí, efectivamente, desde la Seremi de Gobierno nosotros y nosotras tenemos un fondo de fortalecimiento de organizaciones de interés público. ¿Ya? Este fondo de fortalecimiento lo que hace o busca precisamente es fortalecer el trabajo de las organizaciones, ayudar en el crecimiento de las organizaciones desde elementos técnicos, ¿ya? De elementos, por ejemplo, asociados a capacitaciones, que no solamente vayan en beneficio de la organización como tal, sino que tenga incidencia en el entorno con el que trabaja. ¿Ya? Y, el impacto social, porque el claro, impacto social, ¿no? Exactamente. Y a propósito de eso, ya abrimos la postulación a estos fondos que tienen distintos montos de adjudicación, que a la gente le gusta mucho saber eso, y es que, y se los voy a explicar rapidito, en los proyectos que abarquen, que sean territoriales, ¿ya? O comunales, digámoslo así, el monto máximo de adjudicación son 2 millones. Si el proyecto es de carácter regional, puedes llegar hasta 4 millones, eso significa que tome 2 o más comunas. Y si el proyecto es de carácter nacional, es decir, que tome 2 o más regiones, son hasta 10 millones de pesos. Ya, para una organización, 2 millones, 4 millones es un aporte importante. Ahora, ¿quiénes pueden postular este fondo? Juntas de vecinos, uniones comunales, vecinales, ONG, agrupaciones deportivas, agrupaciones de mujeres, y un gran etcétera. ¿Ya? ¿Cómo pueden postular? Existe una página que se llama fondos.gob.cl. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver el fondo, las bases del fondo de fortalecimiento, pero además pueden ver otros fondos de otros ministerios, ya que eso igual es interesante. Ahora, aquí igual es importante aterrizar un poco, y yo siempre hago ese énfasis. No siempre como postulantes vamos a adjudicarnos el fondo, ya porque son muchas personas las que están postulando. De hecho, la región hoy día, por el trabajo, yo creo también que hemos hecho en términos de despliegue territorial, difundiendo el fondo y capacitando a las organizaciones, a la fecha tiene más postulaciones que todo Chile, en todas las regiones, incluso la región metropolitana. Ya, exacto. Está interesante, sí, desde el punto de vista de cuánta necesidad claro, hay desde las organizaciones, claro, pero también nos hace como un remesón desde el punto de vista de decir, van a postular muchas organizaciones, pero no todas van a poder tener los recursos que quieren. Ahora, ¿qué es lo importante de eso? Que ya postular, hacer el ejercicio de elaborar un proyecto, de definir objetivos, de saber cómo es la ejecución, etcétera. Ese ejercicio ya es muy positivo porque les prepara como organización, claro, para cualquier otro proyecto. Entonces, ahí está, genera una experiencia, ¿no? Genera esa experiencia, sí, que es muy importante. Las experiencias aprendemos. Ya, y les voy a dar las fechas. Hay dos tipos de postulación: una que es en papel y otra que es en línea, modalidad virtual. Si la postulación se hace, por ejemplo, por carta certificada directamente en las oficinas de la Seremía, tienen plazo hasta el 31 de marzo. ¿Ya? Pero si la hacen en modalidad virtual a través de fondos.gob.cl, es hasta el 10 de abril. ¿Ya? Así que ahí está lo que tiene que ver con el fondo de organizaciones sociales. Correcto. Uh-huh. Bueno, está también el fondo de medios, ¿no? Fondo de medios también. Segundo, que es la otra, como la otra patita de la Seremía de Gobierno, ¿cierto? Un trabajo fuerte con organizaciones sociales y un trabajo fuerte también con los medios de comunicación, haciendo lo que estamos haciendo aquí. ¿Ya? Y este fondo. Hoy día trae varias particularidades que tienen relación con la actualización de las bases, ¿ya? Sí. Y que coincide también con el fondo de organizaciones, por ejemplo, en lo engorroso que era postular en otros años, ahora es menos engorroso porque requiere menos documentos. Sí, es más expedito. Es mucho más expedito, exactamente. Aumenta la cantidad de recursos de asignación, se consideran medios multiplataforma, ya que más o menos lo que ustedes tienen también acá, por ejemplo, es decir, medios que no solamente, voy a dar un ejemplo, no solamente es prensa escrita, sino que también ocupan transmisión por redes sociales, por ejemplo. Y
ya hoy día se considera esa multiplataforma, lo que hace que un medio de comunicación no tenga que postular en dos proyectos distintos para un mismo objetivo comunicacional. ¿Ya? Y además de eso, en el fondo de medios hoy día aumenta el tiempo de ejecución. Y eso también es relevante porque el producto que sacan los medios requiere que sea un producto integral. Y cuando los tiempos son acotados, ya en la pura ejecución se nos va casi todo el tiempo del proyecto, y sacar el producto es dificultoso y no siempre se están los resultados que se esperan, ¿ya? Así que también tienen un buen fondo, y las fechas son el fondo de medios. Si la postulación es en papel, es hasta el 6 de abril, ¿ya? Y si la postulación es en línea, hasta el 13 de abril. También se agotaron los tiempos. La postulación. Sí, ¿no? O sea, son un mes, porque estos abrieron el 10 de marzo. Ya. Bueno, me parece muy interesante y Seremi, yo espero que podamos seguir conversando. Está en su casa, siempre muy bienvenida. Y para ir contándole a la comunidad respecto de los avances, ¿no? Que se van logrando no solo a nivel del ejecutivo, sino también como país, bajo el mando del presidente Boric. ¿Qué presión tiene el presidente? Yo creo que él ha logrado hacer o tener un modo de hacer política que es muy carismático. Ya, y yo creo que eso es muy destacable desde el mundo de la política. No, normalmente tendemos en el mundo de la política a ser muy rígidos, muy rígidas, muy estructurados ciertas cosas, y yo creo que esa es una de las ventajas. Y ventajas comparativas en relación a otras personas del mundo político y otras autoridades de gobierno que le dan un soporte al presidente Gabriel Boric. Esa capacidad de repente de sentarse a escuchar y conversar con todos y con todos, yo creo que es una ventaja que hay que reconocer. Así que sí, yo creo que eso es un aspecto positivo. Dedujo que se viene un segundo año esperanzador, más esperanzador, ¿no? Sí, hay hartos desafíos a nivel regional también. Y de hecho, como gabinete en la región, tenemos hoy día desafíos que buscan posicionar al gobierno en el territorio. Ya, es decir, necesitamos estar más presentes de los esfuerzos que hemos hecho, a pesar de los esfuerzos, más presencia en el territorio, y por sobre todo tenemos la prioridad de empezar a resolver y gestionar los conflictos y problemas que la gente manifiesta, que son conflictos que de repente se han heredado por años, pero hoy día tenemos esa tarea. Así que tenemos harto que tiene que ver con despliegue, harto con terreno, harto con cercanía con la gente, así que hay... Y eso nos va a permitir reencontrarnos, ¿no? Sí, por supuesto. Conversando. Sí. Sé que usted tiene una actividad, particularmente en Fresia, así que le agradezco muchísimo el hecho que haya venido a conversar con nosotros, poder darle a los vecinos, digamos, una invitación global. Ya sabemos que están las páginas de donde se puede acceder a la información más puntual, ¿no? Pero también entiendo que la misma Secretaría siempre ha estado en condiciones de facilitar la tramitación, responder interrogantes, en fin. Por lo tanto, muchas gracias por estar con nosotros y ojalá que todas sus expectativas, tanto regionales como nacionales, se vayan cumpliendo. Sí, no, muchas gracias nuevamente por la invitación, y como lo he dicho en todos los espacios en que puedo estar, nosotros tenemos toda la voluntad de visitarles. Así que tienen línea directa con nosotros y con nosotras, con todo el equipo de la Seremi, que normalmente me ven a mí en las entrevistas, pero hay un equipo al lado, ni siquiera detrás, al lado, que hace posible que podamos hacer todas las tareas y las planificaciones que tenemos. Así que de seguro nos vamos a volver a ver. Muy bien, pues con mucho gusto. Gracias a ustedes también por estar con nosotros en la sintonía de Fresia Televisión, Fresia Ahora y Canal 63 de la red Patagonia IP, y a nivel nacional a través de